Vamos con Cristina Saralegui. ¿Te acuerdas de Cristina Saralegui? Ah, ¿cómo no? Sí, ¿cómo le hacían? Palante, palante con Cristina Saralegui. Cristina. El dedito, ¿no? El dedito. ¿Sí movía el dedito ella o no? Sí, va. Algo así, así. Algo gracias así. Y buena suerte, algo así. Ándale, algo así. Ajá. Bye, bye. Y fue muy famosa en los noventas, ¿no? Luego Univision la corrió y. Ah, bueno, ya van a volver a reclamar. La despidió. Le quitó su trabajo. La dejó sin chamba, hombre. Bueno, la corrió ya. Entonces, y. Mucha gente se pregunta qué está haciendo en este momento. Pues les traigo la razón, Jesús. Como aquí vamos a resolver las dudas, como siempre. Mira, aquí tenemos las publicaciones más recientes de Cristina, en las redes sociales. Cristina. Su foto más reciente es con dos amigas. Mírala, ahí muy guapa, mi Cristina. La foto de en medio es su mascota, es su perrito, que lo vemos muy amigable él. Oye, no, yo veo el perrito y salgo corriendo. Yo entro No, se ve muy bonito, se ve muy tierno. No, yo no lo veo tierno, Jesús, me da miedo. No me iba a tirar el mordidón. Y está también una foto con cubrebocas. Está esa foto acorde con cubrebocas. Acorde a los tiempos, ¿no? Poniendo exacto. Poniendo el buen ejemplo, claro. Dijo que se había hecho, en esa publicación dice que se había hecho la prueba y que afortunadamente había salido negativa. Okay. Y ya ves que pues ella ya no es tan joven. Ya no es tan joven. Ya es de la tercera. Sí, ya, okay. Desde hace tiempo. Entonces, pues ahí están las publicaciones más recientes y, por supuesto, de Cristina Saralegui, que debo decir, no está tan presente en las redes, o sea, no te sube algo diario, pero sí por ahí en unas dos cosas comparte al mes. Cosas, ¿no? Unas dos cosas al mes te como comparte algo. Para que algo. No se olviden de ella. Ajá, y no la olvidamos, mira, tiene 263 mil seguidores. O sea, sí la sigue mucha gente, ¿no? Dice Paloma Uriarte que se había muerto. No, que no, hay muchos rumores. Es bueno, que hay muchas noticias mentiras. Claro, rato pues ya ven Chabelo. Cada que se muere alguien, vamos a ver qué pasó con Chabelo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues con Chabelo, ¿qué ha pasado con lo de... Pues ahí está en su casa. Oye, pero... Digo, pero no ha dicho nada, Chabelito. No, no ha dicho nada. Yo creo que no va a salir a decir nada, ¿eh? Cuando fue lo de la hija, ¿te acuerdas que tampoco le gustaba que le preguntaran, no? Thank you.